Estamos de volta xa en banda curta. Sabedes que hoxe temos con nos a Doctor Explosion, que chegan presentando este disco que se chama Chupa Aquí. Eles saberán por qué. E temos hoxe con nos a Jorge. Hola, Jorge, moi boas. Que tal? Benvido. Un aplauso para Jorge. Jorge, que non é tan só Jorge, o cantante e guitarrista de Doctor Explosion, sino que, ademais, Jorge ten un estudio de grabación totalmente analóxico, que eu non sei, Jorge, se podemos decir que único agora mesmo en España, o único que funciona así, ou casi. Bueno, pues sí, a lo mejor ya no solo tanto por las máquinas que tengo, sino por la filosofía a la hora de usarlas también. Pero sí, puede ser que sí, que sea el único en esta forma de hacer, de producir discos, ¿no? ¿Por qué analógico? Porque no es nada más que por purismo, ¿no? Hay más motivos. Bueno, realmente a mí me gusta que las cosas suenen bien y en esto no soy un talibán, comentábamos antes. No es por talibalismo, por purismo. Sí tengo que reconocer que me gustan todos los aparatos antiguos, que igual es porque soy cáncer y dicen que los cangrejos vamos para atrás, ¿no? Y nos gusta todo lo antiguo y tal, pero aparte de que me gustan esas máquinas porque son más bonitas y tal, me gustan porque suenan mejor. O sea, si me traen, me dan otras que suenan mejor que las que tengo, usaré otras. Pero da la casualidad que estos aparatejos antiguos que utilizo, aparte de ser mucho más chulos estéticamente y tener ese valor estético y de cosas del pasado, históricas en cierto sentido, pues también es que suenan mejor. Y por eso son las que utilizo. ¿De qué época? ¿De cuándo estamos a hablar? Pues a ver, pues microfonía de la BBC de los años 30, años 40, mesas de mezclas de los años 50 y 60, grabadores de cinta años 60, tengo un Telefunken de los 60. Bueno, no era nada más que sigan funcionando, sino que en este año, no pasado año, 40 discos grabaches en ese estudio. Sí, sí. Algunos de ellos, por ejemplo, hoy tenemos un programa muy centrado en el reggae, aparte de Doctor Explosion. Sí. ¿Algo de reggae que pasara por el teu estudio? Pues mira, ahí estamos viendo a los Granadias del Espacio Exterior, una banda fantástica. Bueno, ellos son parte de Granada, hay otro que es de Málaga, está el Sobornez, que es de Madrid. Y bueno, pues una banda de rock steady, que fusionan varias cosas, ¿no? También fusionan mucho beat, mucho yeye, en plan los brincos, hacen armonías de voces, también mucho funk, en plan pasado por el reggae, en plan James Brown. Jorge, grupos galegos también pasaron por también, el estudio. También. No, que ainda no dicemos el nombre del estudio, Circo Perrotti. Circo cierto, Perrotti. Que vayan apuntando. Grupos galegos que pasaron por las tuas manos por ese estudio analógico. Pues, a ver, galegos, pues tenemos los primeros, los Phantom Keys, que son de Ogrove. De Ogrove. Ahí el gran Marky y Roy. Por ejemplo, estamos viendo ahora Loveless Cousins, ¿no? Loveless Cousins son de Coruña. Son de Coruña. Sí, esto es pues, una banda rockabilly y rock and roll 50, muy clásica, con Néstor a la voz, que es un cantante fantástico. Y bueno, esto ha sido mi récord, es la vez que más rápido he grabado un disco con ellos. Creo que fueron mezclas y grabación 26 horas. Caray, ahora estamos viendo Tumbitas, que también, ¿no? Bueno, Tumbitas me han contactado para venir a grabar, aunque ahora mismo no me acuerdo, porque tengo una lista ahora de espera un poco larga y no me acuerdo muy bien de los nombres. Sé que es uno de los Tumbitas, pero no sé si son los Tumbitas al completo o es uno de ellos con otro grupo que me ha mandado un CD y bueno, van a grabar también para el Beasto. Claro, para el Beasto, que también es una compañía de galega, claro, Coruña. A 40 grupos o a no, 3 grupos. Con Alberto Lodeiros hago muchas cosas, claro, y me manda muchos. Como grupos para alegrarse de todos, precisamente con Alberto Lodeiros, con el Beasto, sí, que es un proyecto de todo un clásico, ¿no? Sí, 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 es una cosa, hay una primicia mundial. Mundial, pues toma de nota. Mundial, en la que se implican Galicia y Asturias ahí hermanadamente. Y bueno, pues es un mítico, Sonny Burgess and the Legendary Pissers, es un grupo que empezó grabando sus primeros singles en el 56 para Sun Records. Su primer single de Sonny está considerado en Rockabilly Hall of Fame el single más salvaje de rockabilly de todos los tiempos. Tan antiguo como Sonny Burgess, no, pero casi otra, no sé si llamarlo lenda, de la música estatal, que también está ahora mismo a pasar por las tuas máquinas. No sé si podemos decir que Mickey o Sonny Burgess es español, pero casi. ¿Cómo das ti con Mickey? ¿Con Mickey o dos Tonys? ¿De enseñarme sí a cantar para volverlo a sacar adiante? Bueno, pues con Mickey hay una relación ya de, nos conocemos de hace años, ya colaboramos en el 97 en el festival este, el actual de Logroño, y bueno, pues vino hace poco a tocar Asturias y me invitó a comer y bueno, le enseñé el estudio y ahí se entabló nuestra relación de amor.
como yo productor y él como artista, y bueno, estamos ahí haciendo un gran disco de rock and roll, en el cual pues estoy rescatándolo un poco para los fans del rock and roll. Pues nada, rock and roll é o que queremos ver agora en un momentiño con Dr. Explosion, porque estamos falando todo o rato da faceta de productor de Jorge, pero o que queremos é ver por nos estudios. Se Sony Burgues tiña o disco de rockabilly máis al base, o directo de Dr. Explosion, casi que igual. O sea que se che parece, vas cara ao escenario en un momentiño, che escoitamos. Moi ben. Graciñas, Jorge. Venga. Aplauso, porque en un momentiño van voltar o escenario de Banda Curta, xa aquí de volta, Dr.